Bueno, ya disfrutamos de un rico almuerzo por acá, miren, cerca del parque de Texas Tepeque. Y pues vamos en camino para Cantón San Miguel. Ese es nuestro destino de este día. Según el mapa estamos a 20 minutos. Son 9 kilómetros, así que a ver qué tal si no nos perdemos. Ese es nuestro destino de este día. Así que seguimos la ruta. Y aquí pues si vamos a puro mapa, aquí está un alto y pues aquí nos vamos recorriendo las calles de Texas Tepeque. Miren qué bonito todos los árboles que están aquí a la orilla de la calle, bueno, en el centro de la calle. Qué bonito cómo se observa. Muy hermoso, miren. Y ya vamos a ir llegando a una calle principal, según veo aquí en el mapa. Por acá creo que está el marco de entrada, que nos da la bienvenida acá para Texas Tepeque. Y nosotros pues nos vamos aquí, ir aquí a mano derecha. Vamos a ver si no viene carro. Y pues no viene, vámonos. Y si no me equivoco, pues esta calle es la que nos lleva para Metapán. Así que ahí va a salir esta calle. Vamos a ir grabando desde acá todo el recorrido para que nuestro amigo suscriptor, porque él quiere ver su cantón, pues pueda ver el recorrido de la calle. Creo que ya estamos cerca de la entrada, porque de la calle principal pues nos vamos a desviar para lo que es ese cantón que se llama San Miguel. Esta calle es una calle bien transitada, miren esa rastra como viene invadiendo los carriles. Esta calle pues hay que tener mucho cuidado porque ha sido escenario de muchos accidentes automovilísticos, así que hay que andar con cuidado por acá. Ahí vemos otra rastra que está estacionada, ocupando parte del carril, eso es muy peligroso. Así que seguimos, ya casi vamos llegando al desvío de ese lugar que se llama San Miguel. Vamos a ver quiénes han pasado por esta calle. Esta calle va de Santa Ana a lo que es Metapán. Texas Tepeque es de parte de Metapán. Metapán es el municipio, según estuve viendo ahí el mapa. Y pues al finalizar esta curva está la entrada para ese cantón al que vamos este día, Cantón San Miguel. Por aquí nos vamos a hacer un lado porque esto está cabal en una curva y pues vienen bastantes carros de atrás y de enfrente, pero ese también ahí se va a meter. Vamos a ver el mapa, vamos a la orilla, por aquí peligroso nos pasan llevando. Ahí está, miren, bienvenidos a Cantón San Miguel,
Cantón El Tablón, Caserío Jodiagua, Caserío La Estancia, Caserío El Amate y Caserío Sunza. Son varios caseríos los que tiene ahí esa entrada. Vamos a ver cómo hacemos para meternos acá, porque está en la mera curva, mira la entrada. Vamos a ver que no venga nada atrás, solo viene un carro, ya solo pasa este. Y vamos a ver si nos podemos meter, ahí vamos. Así que vamos para San Miguel, dice que hay 6 kilómetros. Así que aquí vamos para San Miguel, mi amigo. Cantón San Miguel, de aquí de Metapán. Dice que son 6 kilómetros para el mero cantón. Mire que están pavimentadas las calles. Está bonito por acá, que andamos conociendo. Aquí pues no conocemos. Andamos conociendo. Mire, por ahí está una iglesia católica, como que se ve que la acaban de construir. La calle pues es un poquito angosta, pero hasta acá está pavimentada. Así que vamos para adentro. Saluditos a los que son de acá, de Cantón San Miguel. Poco a poco vamos conociendo más lugares, mis amigos, y se los vamos compartiendo ahí a todos ustedes para que también conozcan juntamente con nosotros más rinconcitos del Salvador. Y gracias ahí a los amigos suscriptores, que ellos son los que hacen posible que nosotros andemos por acá. Y aquí finaliza el tramo de calle pavimentada y aquí comienza un tramo de calle de tierra. Así que ahí vamos. Según el mapa estamos a 14 minutos de nuestro destino, 5.6 kilómetros, eso es lo que nos hace falta para llegar al mero centro de Cantón San Miguel de acá, de Metapán. Solo que hay un poquito de polvo, ya que son calles de tierra. Cuando pasan los carros pues se levantan unas grandes nubes de polvo. Miren, acá está blanquito, se ve. Ahí está otro tramo de calle pavimentada. Qué bueno pues que tiene sus tramos de calle, ojalá la pavimentaran toda para que así pues no comer polvo. Aquí vamos, mira, aquí está otro tramo de calle pavimentada. Esta es una curva algo encerrada. Y acá finaliza el tramo pavimentado. Continuamos por la calle de terracería. Así que gracias, mi amigo, por contratarnos para venirle a grabar su videito acá de su cantón. Vamos a ver si nos podemos pasar el camioncito, porque si no nos van a llenar todo de polvo. Hay que aprovechar que se va pasando la mototaxi para podernos pasar nosotros también, porque mucho polvo. Vamos a pasar también en la mototaxi. Miren que va jalada la mototaxi. Corre. Bueno, seguimos. Mira qué casas bonitas por acá, mira, es una gran mansión, ahí nacimos en un cerrito. Y aquí pues ya veo que hay bastantes casas. Quizás ya vamos llegando ya a nuestro destino. Y aquí está un poquito más fea la calle, tiene bastantes bordos. Pero ahí vamos, despacio, avanzando hacia nuestro destino. Por aquí hay un desvío, pero me imagino que va a dar nomás a las casas que están allá abajo. Y nosotros seguimos por la calle principal. Allá está otro tramo de calle pavimentada. Así que ahí vamos. Miren, aquí está otro tramo de calle pavimentada. Y están otras casitas bonitas por acá. Miren, bien enmuralladas. Aquí está otra.
Y pues seguimos, ahí viene la Policía Nacional Civil brindando seguridad en todos estos lugares de Santa Ana. Bueno, seguimos. Ya en esta zona pues ya veo bastantes casas, pero creo que antes de llegar ahí a San Miguel vamos a pasar por otros caserillos. Aquí vamos a pasar por un lugar que se llama Ojos de Agua. Comunidad Ojos de Agua. Así se llama por acá, mira. Esta es una casa bien bonita por acá. Ahí está el centro escolar. De Ojos de Agua, miren. Ahí está. Caserillo Ojos de Agua, Cantón San Miguel. Ahí está, este es un caserío del cantón al que vamos ahorita. Cantón San Miguel de Metapán, mis amigos. Santa Ana, El Salvador. Miren qué bonita esta zona de la escuela. Miren las casas que hay por acá. Miren ese muro, qué elegante. Miren las construcciones. Bonito, mis amigos. Y con la calle pavimentada, pues se ve más calidad. Allá adelante está otra casita bonita. Miren a las orillas de la calle. Y seguimos para arriba. Por ahí está otra casa en ese bordo, miren. Aquí ya se acaba lo pavimentado. Y seguimos otra parte de calles de tierra. Según el mapa, aquí vamos cabal en el centro de lo que es Caserillo Ojo de Agua del cantón San Miguel. Mira, ahí está. Bienvenidos a Caserillo El Portillo. A 500 metros está también ese caserillo que se llama El Portillo. Esos son todos los caseríos que leímos en el rótulo de entrada para este lugar. Aquí en esta zona pues hay muchos caseríos, muchos lugares por conocer. Si hay personas de esos lugares, pues ahí déjenme su comentario, y en otra ocasión pues venimos a darnos una vuelta también ahí por esos caserillos. Aquí vamos llegando a otro tramo de calle pavimentada. Bonito llegar a los tramos de calle pavimentada, y pues vamos para abajo. Aquí hay un desvío, miren. Dice que Cantón San Miguel es aquí a la izquierda y Cantón El Tablón. Ya estamos a 2.5 kilómetros. La distancia está a 2 kilómetros. Caserío La Mate a 2 kilómetros. Y Caserío El Sunza a 3 kilómetros. Así que vamos a ir para San Miguel, mis amigos. Cantón San Miguel. Para ese lugar vamos este día. Así que seguimos avanzando. Y grabándole todo el recorrido. Este recorrido es exclusivo para mi amigo suscriptor, que él pues contrató nuestros servicios para venirle a grabar las calles de su cantón. Yo aquí no conozco, a puro mapa vengo llegando, pero él me mandó la ubicación de su cantón. Así que es así como andamos por acá, y es así como todos los demás pues están viendo el video gracias a nuestro amigo suscriptor, que no voy a decir el nombre, pero alguien nos contrató ahí para que viniéramos a grabar. Por aquí está una iglesia, mire, Profecía Universal se llama. Y aquí está un taller de motos. Y aquí vamos ya a otro tramo de calle pavimentada. Poquito a poquito van pavimentando las calles por acá. Ojalá algún día pues la pavimenten en su totalidad. Y pues dice que estamos ya a 2.2 kilómetros ya de lo que es el mero Cantón San Miguel. Así que a ver qué tal. No conocemos, mis amigos, es un lugar que vamos a ir a conocer este día, y que se los vamos a compartir ahí también a ustedes. Miren la casita esa, que bonita. Miren esta otra, ese muro perimetral que tiene, hasta unos caballos tiene allí, debe ser de algún ganadero.
Bueno, seguimos. Todavía nos falta 1.9 kilómetros para llegar a Cantón San Miguel. Así que seguimos. Y llegamos, mis amigos. No, Caserío El Llano y El Amate, dice aquí. Es que bonito está por acá, miren. Miren qué bonito este caserío. Miren las casas que hay por acá. Bien bonitas, miren. Y la calle pavimentada pues le da otro plus, otro nivel de belleza, y más con esos árboles, miren. Por acá está el centro escolar, miren. Ahí está un centro escolar y aquí hay como una pequeña placita. Miren que tienen hasta gallardetes ahí. Y ahí está el centro escolar, miren. De acá de Cantón San Miguel. Por lo que no se ven alumnos ahorita. Se llama, ahí vamos a ver, Caserío Valle de los Amates, Cantón San Miguel. Ah, pues aquí es Caserío Valle de los Amates de San Miguel. Y nosotros pues vamos más para adelante hasta llegar cabal donde diga San Miguel, Cantón San Miguel. Nos faltan 1.3 kilómetros según Google Maps. Así que seguimos mostrándole más. Miren qué bonito se ven las calles así pavimentadas. Miren todas las construcciones. Aquí está otro desvío, miren, para otro pasaje. Y aquí pues están construyendo. Aquí vamos llegando ya como a un rillito, quebradita. Miren las casotas que hay por acá. Yo creo que sí estamos cerca del cantón. Bien bonitas las calles, pavimentadas. Bueno, mi amigo creo que cuando se fue de acá, me imagino que estas calles eran de tierra. Y ahora mire, bien bonitas las calles, bien pavimentadas. Ya pues la gente acá ya no recibe polvo de los carros que pasan por la calle. Y pues aquí vamos llegando. Ya llegamos ya al mero cantón, quiero decir. Ya vamos llegando hasta donde le puse el map. Según esta map, estas dos calles se juntan más adelante. Y pues vamos a ver qué cosas más interesantes vemos por acá, porque mi amigo también pues quiere que le compartamos un vuelo con dron ahí de este lugar, para ver todas las casas y ver si ve su casita también por ahí. Así que ya vamos a ver dónde nos estacionamos para compartirle ahí el video con dron, porque hoy sí llegamos al final de lo que es el cantón. Creo que aquí está, no sé, el de la cancha de fútbol, la verdad que no sé, como no conozco, y el mapa pues hasta aquí nos ha traído. Aquí pues puros corrales. No sé si este cantón tendrá alguna suplacita por ahí. No se mira. Solo sé que aquí se juntan las dos calles. Bueno, vamos a ver. Aquí como que ya finaliza. Vamos a ir más adelante para compartirles un poquito más. Y pues vamos a regresar por la otra calle, ya que hay dos calles que nos llevan para esta zona. Por aquí está la cancha de fútbol, si no me equivoco, miren. O no. Bueno, aquí hay una zona de calle pavimentada. Y aquí está un desvío. Vamos a pararnos un rato por acá. Y ahí está un rótulo, ahí está. Bienvenidos a Cantón San Miguel. Y por este lado, Caserío
San Andrés, caserío Los Sandovales, caserío El Tule y caserío Huiscoyol. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Y llegamos, mi amigo, acá a su cantón, miren. Cantón San Miguel. Aquí estamos ya, miren. Ahí viene el bus también, miren qué chulada de buses que hay por acá. Miren las calles bien bonitas, bien pavimentadas. Miren qué calidad. Y ahorita les voy a compartir ahí las imágenes con dron para que vea desde las alturas cómo se ve su cantón por acá.
Bueno, mi amigo, ya le compartimos ahí las imágenes con dron. Ya fuimos hasta el otro caserío que está más adelante. Se me olvida cómo es que se llama, que ahí se ve hasta un río bien bonito. Lo raro es que ese río no aparece en el mapa, pero se ve bien interesante y bien grande. Ya nos vimos a dar una vuelta por ahí también para que conozca. Y pues desde acá hicimos el despegue del dron y pues ahí estamos, mi amigo. Espero que haya podido ver ahí las casas que quería ver aquí de su cantón. Y pues bueno, vamos a continuar con el recorrido compartiendo más de este bonito lugar. Y aquí vamos saliendo del mero centro de Cantón San Miguel y vamos a ir a otro lugar que se llama El Sunza. Aquí esto pues pertenece a lo que es Metapán, si no me equivoco, pues a Texistepeque. Ya hicimos el trabajo que veníamos a hacer por acá y aquí está la unidad de salud, miren. Y pues hice un vuelo con dron y pues vine hasta este lugar que se llama El Sunza y por acá pasa un río. Lo raro es que en el mapa no aparece marcado como río, no sé por qué, bien raro. Y pues se miraba bien interesante este otro caserío, no sé si es cantón o es caserío, El Sunza. Así que vamos a ir a turistear, a conocer y a compartírselos también ahí para que ustedes también conozcan juntamente con nosotros este otro lugar de acá del municipio de Metapán, aquí en el departamento de Santa Ana. Ahí estamos, mira, este es el rótulo: bienvenidos a Cacería El Sunza. Hey, qué bueno que han puesto rótulos aquí en todos los desvíos. Eso está muy excelente, que hayan rótulos, porque así pues cuando uno viene va conociendo y puede ir nombrando ahí los lugares. Miren qué bonita esta casa que está por acá, toda una mansión, miren. Qué bonita, miren, se llama Rancho El Sunza. Qué chulada, miren, ahí tienen hasta un volado donde hacen jaripeo, ¿cómo le llaman eso? Se me olvida. Una barrera para poder hacer jaripeos. El Sunza. Ha de ser algún lugar bien famoso de una persona adinerada de por esta zona. A saber, mis amigos. Bueno, vamos a seguir hasta llegar al mero cantón El Sunza. Ya todo esto es parte del cantón El Sunza, pero aquí estamos en la entrada. Yo quiero llegar hasta donde está una parte del río que se ve que pasa unas tuberías, un puente de tuberías, y pues pasa encima de lo que es el río. Y acá se ve bien bonito, mira, ahí está un canal de riego, mira donde pasa el agua. Y pues aquí creo que vamos llegando ya al mero centro de Cantón El Sunza. Mira, está rótulo de reduzca velocidades por acá. Me imagino que es que porque acá está la escuela. Y pues acá, miren, hay como una tubería. Creo que esta es una planta potabilizadora, si no me equivoco. Vamos a girar por acá. Ahí está un corral. No me acuerdo si en el mapa vi que por esta zona también está una planta potabilizadora. Pero vamos a irnos por este lado a conocer un poquito más. Ah, aquí es donde está el puente, miren. Aquí está el puente. Y pues me imagino que debe haber alguna bajada al río. ¡Ey, qué chivo está ahí, miren, para bañarse! Está grande la poza, miren, han puesto como costales, miren. Y han hecho una poza bien grande ahí, miren, para bañarse. Está bonita la pocita, miren. No sé qué río será este, pero se ve bien bonito. Vean algunos animalitos nadando por ahí. Pueden ser cuatro ojos o chimbolos, miren. Ahí se ve que viene una gran manada de animalitos. Bonito por acá, así que ya venimos a conocer Caserío El Sunza. Y por acá está lo que es la iglesia católica, miren, aquí del Sunza, miren. Ahí está. Bueno. Y me imagino que esta calle pues lo lleva para esa zona donde está el río. Y iba otra calle para arriba, que me imagino que va para otra comunidad. Pero nosotros hasta acá vamos a llegar
Y desde acá se tiene una mejor vista. Miren qué bonita está esta poza. Para darse un chapuzón, miren. Qué chivo, miren cómo está ahí. Ahí está la gente disfrutando de la pocita, miren. Ahí están bañándose, su pote. Bonito por acá, mis amigos. Y aquí está la bajada para el río, miren. Ah, hasta se puede bajar, ¿ve? Ah, miren, esto dice Alcaldía Municipal de San Antonio Pajonal. Ah, pues aquí ya pertenece a otro municipio. Ya no pertenece a lo que es este Metapán, sino que a San Antonio Pajonal. Así que un dato bien interesante. Y mira, aquí está la bajada para el río. Yo creo que se puede bajar ahí en moto, miren. ¿Qué dicen si bajamos y nos llegamos hasta acá? Vamos a bajar aquí. Y aquí nos vamos a estacionar un ratito. Está bonito por acá, mis amigos. Miren. Bien chulo para hacer un chapuzón. Bueno, por acá vamos a hacer una pausa. Y aquí llegamos, mis amigos, al río Guajoyo. En caserío El Sunza. Esto es de un lugar que se llama San Antonio Pajonal. Un municipio que se llama San Antonio Pajonal, ya fronterizo con Guatemala. Aquí por el lado de Santa Ana, mis amigos, El Salvador. Y pues por aquí andamos, dándonos una pequeña vueltecita por acá. Y pues decidimos pasar un ratito a ver este río. Mira, aquí han hecho como una tapada, miren, de piedras para que la gente se bañe. Estamos en pleno verano, mis amigos. Y miren cómo está de agua acá. Muy bonito, miren. Aquí se ve un poquito sucia el agua porque está como empozada. Pero no tanto, miren, aquí se ve bastante clarita en esta zona. Dan ganas de darse un chapuzón por acá y refrescarse un poco. Me imagino que ahí en medio va a estar un poquito hondo el río, miren. Y pues, ahí anda la gente bañándose en esta poza. Buena. En invierno me imagino que va a ser más bonito, más limpio el agua. Y pues este río va a bajar allá, mis amigos, allá por Metapán. Ahí va a bajar este río. Algo así. Está bien bonito. Miren, este es un palo de capulín. Para los que no lo conocen. El capulín. Y mira el perrito, ya anda bañando también ahí. Allá anda nadando. Ya ven que a los perritos les gusta bañarse. Anda bañándose. Anda patojo quizás, va. Ha golpeado quizás. Anda patojo el perrito. Bueno, la verdad que está bonito por acá. Dan ganas de darse un baño, pero la verdad pues no me quiero ir mojado y pues quiero recorrer otros lugares de acá. Así que nos vamos a ir ya. Y pues espero que les haya gustado ahí el videito de estos hermosos rincones de El Salvador. Y miren, ahí está una señora lavando la ropa, miren. Por ahí está, miren. Así se lava la ropa aquí, miren, en los ríos, miren. Ahí en la piedra, Pues miren qué chulada como está este río. Aquí en caserío El Sunza. En el municipio de San Antonio El Pajonal, Santa Ana, mis amigos. Y mira, aquí nos vamos a cruzar, tal vez nos caemos doblados por acá. Hey, miren cuántos chimbolos andan ahí. Ahí están unas burritas. Mira, vamos a hacer un acercamiento porque las vean. A ver si se ven las burritas. A ver, no nos miran, pero por ahí andan unas burritas. Allá andan, miren, ya las vieron. Esas son las burritas, ¿ves? Parte de los peces que hay en este río, el río Guajoyo, que baja ya para Metapán, miren. Y pues por acá está una señora lavando la ropa, miren. Vamos a ver quiénes algún tiempo de su vida lavaron la ropa en los ríos. Mira este perrito que anda ahí arriado, me pasó. Buenas, ya lava la ropa. Ah, qué bien. ¿No está helada el agua? Está calientita. Ah, qué bueno, entonces. ¿Ah? Ah, cuando es el norte se pone helada. ¿Y aquí viene a lavar la ropa usted todos los días?
Ah, qué bien, mira. Aquí viene a lavar la ropa la señora. Lo bueno que no se seca este río. En invierno me imagino que va a ser bien bonito. Sí, la verdad que está bonito por acá. Dan ganas de darse un chapuzón, mire. Y ya está para pescar, a ser bueno, mire. Mira el perrito, ahí anda nadando. Aquí a los perritos les gusta bañarse. Allá viene un señor también, hasta con su caña de pescar, mire, con su hijo. A ver si agarran chimbolos por acá. La verdad que hay bastante especie. Se ven que han ahí bastantes burritas, han de ver guapotillos por ahí también. Y pues, lugares hermosos, mis amigos, de acá. Esto es de Santa Ana, el municipio de San Antonio, el Pajonal, mis amigos. Y pues, el río Huejoyo, buenas. Ahí viene la señora a la pesca, ¿eh? Ahí viene con su hijo y con su caña de pescar. Y mira, la señora está tomando agua hasta de ahí. Uy, man. Tomó agua de ahí, pues. Con lo que se bañan los demás. Bueno, nos vamos, mis amigos, porque nos espera un largo camino a casa. Estamos casi en un municipio fronterizo con Guatemala, acá en Santa Ana. Y pues, bueno, nos vamos ya a casita. Andamos en moto, mira, ahí está la moto, la que nos lleva para todos lados. Así que gracias por estar ahí siempre pendiente de los videos. Saluditos a todos.